Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos un día más a Diseño en Cuarentena. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy es martes 5 de mayo del 2020 y me conecto desde Miami, Florida. Son exactamente, vamos a ver, aquí son las 6 de la tarde en punto y pues en Perú son las 5. Y dependiendo del lugar en el que se encuentren, la hora varía, pero aquí nos conectamos a las 6 de la tarde en punto. Estoy muy emocionado porque el día de hoy vamos a hacerle la entrevista a una diseñadora de interiores top. Se trata de Mary Cooper. Ella es, para todos los que conocen el mercado peruano de diseño y decoración, saben quién es, porque es una diseñadora muy respetada y reconocida en el medio, y no solo en Perú, también ha hecho proyectos aquí en Estados Unidos, en Panamá y en diferentes países. Ella tiene una amplia trayectoria que la han llevado a ser tan reconocida y querida. Además, porque ella es fundadora y directora de Casa Design, que es una boutique de muebles, que al comienzo eran muebles hechos en Perú, luego se abrió y comenzó a importar los mejores muebles de italianos. Y pues vamos a tenerla con nosotros. Bienvenido, Dalís, muchas gracias. Hola, hola, Rox. Bienvenidos a todos. A ver, vamos a ver quién está por aquí. Cocoy, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Sí, vamos a esperar unos minutitos para que el público vaya conectándose. Y en breve vamos a invitar a la gran Mary Cooper, que está con nosotros ya. Quiero, por favor, aprovechar este momento para invitarlos a visitar mi canal en YouTube, donde están las entrevistas de casi todos los profesionales que hemos tenido en diseño en cuarentena. Ahí pueden chequearlas, están completas. Así que, pues, chequéenlas, entren, pongan diseño en cuarentena o pongan Jesús Pacheco en YouTube. Y ahí van a aparecer, es una lista especial donde están todas las entrevistas. Quiero también comentarles que ya, como saben, el día domingo me tomé el día y tuve el gusto de pasar el día con un gran amigo y un gran diseñador, Fede Terán, quien me inspiró y me recomendó algunas cosas con su vasta experiencia. Y les quiero contar que Diseño en Cuarentena va a evolucionar. Ya era tiempo, ya tocaba, como dicen. Hola, 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 Romina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Antes de llamar a Mary Cooper, porque ya yo creo que... A ver, vamos a ver mi reloj. Sí, en 50 segundos. Solo les voy a dejar con la intriga de que Diseño en Cuarentena va a evolucionar. Se va a dedicar aún a las entrevistas con profesionales top. Pero vamos a agregar ahí unos segmentos muy interesantes que estamos cocinando. Así que, pues, ahí les voy a ir contando. Ahora voy a invitar a Mary Cooper. Confírmame, por favor, Mary, si te llamo a Casa Design o si te llamo a tu Instagram personal. Escríbeme aquí y yo te hago la invitación. ¿Vale? Por favor. Así que, por favor, visiten el canal de YouTube. Chequen las entrevistas, ya están... las he editado algunas y están ahí en listas para que pueda disfrutarlas. Perfecto, entonces voy a invitar a la gran Mary Cooper, que ya está con nosotros. Ahí a disfrutar de esta relación, una copa de vino, una taza de café, y disfruten de esta grande con nosotros. Vamos a esperar a que se conecte. Ya está en Casa Design, perfecto. Tuvimos una, ahí estamos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte en Diseño en Cuarentena nuevamente. ¿Cómo estás tú? Ay, sí, por fin, otra vez. Espero que no me falle la conexión porque ha sido tremenda la vez pasada. Ahora estoy con línea telefónica, no estoy con internet, o sea, no estoy con Wi-Fi. En Perú hemos visto que funciona mejor, así que vamos a ver cómo vamos. Aún si hay algún problema, vamos a tener paciencia porque eso pasa. Ya, yeah. Okay. Tiene okay. Que... Cuéntanos, Mary, ¿cómo va tu cuarentena hasta ahora? Mira, ya han pasado un mes desde que nos vimos la última vez. Sí, un mes. Ya, mira, ya tenemos 51 días. 51 días en cuarentena.
Mira, yo creo que si me hubieran dicho, cuando hablaban de 15 días de cuarentena, que no, que la palabra cuarentena era 40 días porque venía de cuando se hacía 40 días de cuarentena, no puedo creer que estemos en 50, cincuentena. Pero yo creo que el ser humano es un ser, es una persona de costumbres y de tolerancia, ¿no? Yo creo que te acostumbras a todo y si sabemos que es por el bien de todos, no te queda otra más que seguir y reinventándote, ¿no? Yo creo que ahora ya hasta pienso que me va a faltar días para hacer todo lo que me falta hacer en la casa y todo lo que quiero hacer. De pensar todo lo que hay que hacer ahora para comenzar y ponerte al día de todos los proyectos y todo, digo Cierto. que dure un poquito más, que dure un poquito más, porque hay tanto por hacer. Ya le agarraste el gusto a la El cuarentena. gustito a tener tiempo para uno, ¿no? Y ¿Verdad? Qué sin rico. estar corriendo, sin teniendo tiempo para uno y disfrutar de las cosas que no disfrutas cuando sales al alba de tu casa, ¿no? Pero bueno, todo tiene su encanto y yo creo que han sido 50 días que han servido para mucho y de mucha enseñanza para todo el mundo. Y yo creo que ya es hora de salir a producir y levantar el país, ¿no? Porque todos los países están muy golpeados en todo sentido y yo creo que es importante ya poner el hombro para sacarlo adelante. Es cierto. Quiero acotar que he desactivado los comentarios para que podamos ver a Mari y disfrutarla en todo su esplendor. Pero si tienen preguntas, pueden mandarlas a la cajita de preguntas. Mari querida, esta entrevista va a ser un poquito diferente a la anterior para darle ahí un toque más divertido. ¿Qué te parece? Yo he hecho una lista de preguntas que tienen mucho que ver contigo. Entonces, vamos con la primera. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito, el blanco. ¿Por qué? Cuéntanos. Mira, yo realmente yo cuando yo trabajo en general soy bien monocromática, ¿ya? Me gustan los colores claros, me dan mucha paz, me dan mucha tranquilidad y yo creo que son mucho más fáciles de combinar en todo en la vida. Y me gusta lo blanco y lo negro. Los matices se los voy dando con actitudes de la vida, hablando de la vida en general. Y hablando, si lo aplicamos al diseño, el blanco te da luz, te da paz, tranquilidad y va con todo. ¿Y tú sueles vestirte mucho de blanco? Bastante, de blanco o de negro, bastante. Generalmente trato, y mira, y yo sé que los colores fuertes me asientan. El rojo, el amarillo, el verde, el turquesa, ¿no? Para el estilo de piel que tengo, le da mucha vida, porque yo soy pálida. Pero termino cambiándome los colores al blanco, al negro, al beige. Soy de esos colores muy, muy, de una paleta muy pálida, pero que le vas dando el colorido con los accesorios, igual es en decoración. Es Sí. cierto, yo recuerdo, si no me equivoco, ¿tu auto es blanco, puede ser? Auto es blanco y veo cambiando el tercer auto blanco. ¿Sabes Cierto, qué me mira dice? tú. ¿Pero lo vuelves a cambiar? Digo, sí, lo vuelvo a cambiar, pero cambia de color y al final termino con blanco otra vez. Es cierto, mira qué interesante. Es increíble. Sí, pero eso dice mucho de ti porque ciertamente tu línea de diseño es así, tu tienda, la imagen es blanca y negra. Es Sí. muy así, muy clean, muy elegante, ¿no? Exacto. Bueno, es un poquito a través de los años, yo te puedo decir, ¿no? O sea, yo puedo entrar a una casa, una decoración que he hecho hace 15, 20 años, y es básicamente lo mismo cambiando lógicamente los conceptos de diseño que se van aplicando día, año a año, ¿no? Pero la línea es la misma. Por eso que yo siempre digo que es atemporal, que mis muebles o mis decoraciones van a pasar en el tiempo y no van a pasar de moda. Porque es muy limpio todo, ¿no? No Cierto. soy mucho de movimientos y de diseños o líneas muy marcadas. Me molestan. Soy simétrica. Entonces me molesta lo que está fuera de sitio. Sí, te Y eso entiendo es totalmente. una escuela que además así lo he hecho y todas mis arquitectas y dice, también les molesta cuando algo no está centrado, cuando algo no va en el medio, o sea, ya es una cosa, o sea, es un estilo de diseño, ¿no? Porque hay los estilos mucho más volátiles y mucho más eclécticos y que todo va y que también entro y digo, qué lindo, qué cálido, me encanta, pero si lo quiero aplicar no me funciona, no, no puedo, no puedo porque no me sale. Y porque comienzo a ordenar, todo este ecléctico que estoy poniendo desordenado, lo comienzo al final a ordenar y queda fatal. Entonces, Wow. o sea, tienes que realmente hacer lo que te sale de adentro, ¿no? Lo que Cierto.
lo que es tu inspiración o tu manera de trabajar. Yo creo que está ordenada de cierta manera el cerebro, que eso es lo que tú sabes plasmar bien. Y Mary Cooper en su vida diaria, ¿es también así, muy simétrica, muy que todo sea Bueno, ordenado? tendrías que preguntarle a mi familia, ¿no? De repente sí, Okay. en ciertos aspectos, ¿no? En ciertos aspectos, si tengo tiempo, posiblemente sí. Ahora he estado sola en la cuarentena, bueno, estoy encantada arreglando, doblando, las toallas tienen que estar como ordenaditas, o sea, lógicamente no dura mucho cuando vienen los nietos, viene la familia, viene todo, pero es como me gusta verlo, ¿no? Lo que me gusta, sin ser exageradamente ordenada tampoco, ¿ah? ¿Eh? Porque no quiero decir, es simplemente cómo me gusta que estén las cosas, ¿no? Entiendo. Y bueno, mis hijas sí te pueden decir que sí, porque entro a sus casas y arreglo cojines, por más que me saquen Oh. de casa, entro y estoy haciendo los cojines, ordenándolos. Pero es parte de, ya se matan de la risa. Pasó por acá mi mamá, ¿no? Sí, porque están los adornos en su sitio, todo el libro derecho. Ya sabes, la marca, la marca. Dice, ha venido mi y dice, no, sí, ya saben. Qué divertido. Sí. Mari, la siguiente pregunta. Una textura. ¿Cuál es tu textura favorita? Mira, los linos me encantan, las fibras naturales. Las fibras naturales, y estoy fascinada porque están de moda ahora. Antes no. Había Cierto, cierto. mucha. Había, la seda es una fibra natural también, pero es de una textura mucho más fina, ¿no? Pero me gusta la que tiene, la que es gruesecita, la que te Sí. da textura, sensación. Entonces, Ajá. hay linos con texturas, hay linos mezclados con seda. Me gusta esa textura. Y ahora me está gustando bastante, ¿para qué te voy a decir? El terciopelo, que ha regresado mucho, que no es de textura, que es muy liso. Mucha gente dice, no quiero, me hace acordar de la casa de mi abuelita, porque claro, hace 40 años, 50 estaban de moda los terciopelos y han regresado con mucho furor, en otros colores, con una mezcla de seda espectacular. Pero sí me gusta la sensación de orden y limpieza que te da el terciopelo. Esa sensación de seda, de que te estás sentando en algo muy suave. Muy fino, Eso ¿no? es lo que me gusta del terciopelo. Pero fuera de eso, me gustan las fibras naturales para tapizar los sofás principales. A veces hay clientes que te dicen, pero eso es muy rústico. No se va a ver elegante. Están totalmente equivocados, ¿no? O sea, es una fibra con textura, no quiere decir que sea rústica. Totalmente, La es fibra cierto. puede ser muy fina y ser, el tramado puede ser rústico, pero no la tela en sí. A mí me gusta la tela que tiene textura. Muy bien, qué lindo. Me encanta cómo vamos avanzando. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Una marca de muebles favorita? Bueno, tengo varias, Ok, ¿ya? a ver, Y sin cuéntame. desmerecer una de otra, ¿no? Me encanta Beve Italia. Lo sabía. Me encanta, no porque la represento, sino porque realmente la busqué, ¿no? Ellos estuvimos en grandes conversaciones. Me gusta esa línea tan limpia. Me gusta Giorgetti, Okay. porque tiene una madera muy fina. El trabajo de madera es espectacular. Los diseños no son tan modernos que pueden pasar en el tiempo, pero hay algo que se llama, o sea, la calidad del trabajo de ebanistería aplicado al vanguardismo. Entonces, es muy perdido la esencia del ebanista que trabaja linda la madera, pero con un acabado muy moderno. Entonces, tienes la línea moderna del Beve Italia muy limpio. Y tienes al mismo tiempo el Giorgetti, que es un poquito más clasicón dentro, porque tiene madera, ¿no? Y bueno, y otra marca que soy muy, muy fan es Cassina, que Oh, bueno, wow. que realmente no había en el Perú, y gracias a Dios hemos logrado conseguir traer Cassina al Perú, No ¿no? sabía, mira, felicidades. Sí. Y iba a ser pues justo el lanzamiento el 27 de marzo. Me quedé con todos ahí colgadito, con todas las invitaciones, con todo. O sea que vamos a comenzar a hacerlo ahora virtualmente. Es una línea que durante años en todas las ferias las veía, pero era como que una cosa imposible de llegar, ¿no? O sea, Y porque era sabemos que no. complicado traerla acá, encargaba ciertas piezas, pero ahora tenerla su representación en el Perú para poder servir a los arquitectos y a los diseñadores de esta línea, pues de los clásicos de los años 50, es una maravilla, pues, ¿no? Realmente. Sí, Sí. son espectaculares. Sí, Muy bien. efectivamente. Un artista. ¿De qué? Un artista favorito tuyo, ¿De además diseño? que
Sí, un artista de arte, como de esculturas, de pintura, no sé. Uy, mira, de escultor, uy, tengo miles, ¿ah? Tengo miles. Pero, tú sabes que a mí me encanta en arte moderno el Madwell. Me encanta el artista Madwell. Su colorido, su simetría, el blanco, el negro. Me encanta el Rothko, me fascina, ¿no? Genial. Y en escultura, Giacometti. Por esa simpleza de línea, ¿no? Pero eso sin desmerecer a tantos otros artistas que soy fan también, ¿no? Totalmente. Pero si te das cuenta, la simetría, el orden de Rothko, la forma de Madwell, o sea, es más o menos el limpieza en mi trabajo, ¿no? Me encanta, me encanta. Ya te estamos conociendo un poquito más, mira. A ver, quisiera que hablemos un poquito nuevamente porque lamentablemente la entrevista se perdió la anterior. Entonces, me encantó porque compartiste sobre tu historia, sobre tu comienzo, tus inicios. Hablemos un poquito sobre eso, por favor. Cuéntanos cómo empezó Mary Cooper con el diseño y la decoración. Bueno, mira, comenzó como te conté la vez pasada, bueno, la gente que me vio no me gustaría repetirlo nuevamente, pero te voy a hacer como una especie de resumen, ¿no? Por Siempre favor. me estuve jugando. Yo siempre tenía mucha sensibilidad para el diseño, sin saber que yo me hubiera gustado estudiar. Me hubiera gustado estudiar diseño interior, si hubiera habido en esa época el diseño interior, y me hubiera gustado de repente arquitectura. Pero en esa época, te estoy hablando, imagínate, yo salí del colegio No hace... digamos números, no digamos números, pero No digamos ya. fecha, pero no me avergüences nada, hace muchísimo tiempo no había y las arquitectas eran pues contadas con la mano, ¿no? Hay muchas, yo tengo dos o tres arquitectas en mi promoción del colegio, pero era rarísimo, ya, jalado de los pelos y mi papá me dijo, tienes que estudiar una carrera corta, tiene que ser algo de mujer, algo que te sirva para todo. Y bueno, había la opción de decoración, había la Academia Santaolalla, me acuerdo, que enseñaban arte y decoración se llamaba. Pero te enseñaban a hacer cortinas, bordados y cojines. O sea, como verás, eso yo no quería hacer. Entonces me metí a estudiar publicidad y relaciones públicas, que era una carrera que estaba en ese momento de moda y era la típica. Sales del colegio, no sabes qué hacer, quieres hacer algo, entonces te dicen, métete a una carrera que sea para el futuro. Las relaciones públicas te van a servir en todo en la vida. Y es verdad, le he podido aplicar en todo lo que he hecho en mi vida. Y la publicidad era una cosa muy de vanguardia que también te ayudaba para estar en contacto con los medios. Entonces, siempre me han servido de background para lo que he hecho. Pero siempre me encantaba arreglar la casa de mi mamá, y mi mamá también y mi papá coleccionaban muchas antigüedades. Entonces íbamos a muchos remates. Entonces estaba en muchos contactos con las casas de remate, ¿ya? Entonces, he estado metida en ese ambiente que traían la alfombra persa, que traían la garnitura, que traían el cuadro. O sea, siempre había este movimiento en la casa de decoración. Eso me imagino que se habrá ido inculcando, ¿no? En la persona que cuando yo me casé, lo único que quería era arreglar mi casa, ¿no? Pero con los recursos que uno tiene cuando recién te casas, de los 22 años, no tienes nada de recursos. Me las ingeniaba, me compraba una lámina, la enmarcaba, me compraba un mueble en el anticuario. Entonces, siempre tenía esta sensación. Y después comencé a arreglarle la casa a mis amigas cuando se casaban. Iba constantemente en esa época a Hogar, la tienda, la única tienda de La decoración que había. única, ¿cierto? Y te lo juro, parecía empleada, porque entraba y salía todos los días, hasta que un día le dije, ¿tú trabajas acá? Y le dije, no, yo no trabajo acá. Pero entonces, ¿por qué no traes una tarjeta? Porque todo el día vienes con clientes. No, no, son mis amigas. O sea, y se hacía sus esquemas. Entonces, así nació donde una amiga mía me dijo, te doy mi departamento íntegro, que me lo acaba de comprar mi novio, y nos vamos a casar y yo trabajo full time, no tengo idea. Y era como si me hubieran dado un dulce. Y tienes tanto para trabajarlo. Y así arranqué, esa fue mi primera decoración que hice, estoy hablando hace 30 años, un poco más de 30 años. Y de esa decoración salió la de la hermana. De la hermana me llamó el cuñado, del cuñado me llamó no sé qué, de ahí comenzaron a pasarse la voz que ya estaba decorando. Mi cuñada me llamó la amiga, me llamó, y ahí nunca miré para atrás. Pero yo soy autodidacta, entonces, como yo te contaba la vez pasada, yo tenía muchos hándicaps, que son el no haber estado formada ni como arquitecta ni como diseñadora. No sabía manejar un plano, sabía proporciones visuales, más no él.
Entonces me metí a la UPC cuando abrieron, será eso, hace 15 años o 12 años, abrieron una. Te voy a contar una anécdota, porque antes de eso, Por ¿por qué se favor. me ocurrió? Porque yo fui un día un arquitecto con una clienta y me dice: no te entiendo lo que estás tratando de explicarme del cortinero. Yo quería que las cortinas se escondieran en el techo y que no se vieran. Okay. Dibújamelo. Y yo, como que me hubieran dado un carboncillo y era para tajarlo, porque no sabía dónde comenzar. Yo estoy negada para el dibujo. Y era como que me habían dicho: no, es que en realidad yo no sé dibujar, le dije, no sé dibujar, pero te puedo explicar, pero es que no te entiendo, me decía. Y ahí dije: nunca más me va a pasar esto. Y te Y ahí fuiste a la fui UPC. y me inscribí en la universidad a estudiar diseño arquitectónico, Wow. para poder manejar, aunque sea un carboncillo. Y estudié un año, que me sirvió para sentarme en la mesa con un arquitecto. Mira, esto es lo que quiero. Pa, 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 pa. Esto, este es el detalle que quiero que me hagas. Que no me pida más, porque no sé dibujar más que eso. O sea, más de eso tampoco me pidas, ¿ya? Pero sí, a través de los años lo que tengo yo es experiencia. Entonces yo corrijo planos de arquitectura y los puedo ver, me los das y en el minuto los veo. Esto no me gusta, está muy ancho, ábreme esta mampara, esto está demasiado corto, este vano es muy grande. O sea, y eso es lo que yo, se llama experiencia nada más, ¿no? Experiencia. Entonces, me ha servido muchísimo, pero tengo que reconocer que tengo muchas carencias también, ¿no? Que a mi edad no pienso ir a estudiar. No, Lo que ya. no sé, lo aprendo de otra manera. Para eso está en internet, para eso, o las mismas arquitectas de mi oficina, les pregunto. Justamente eso, exacto. Sí, sí, Lógico. sí. Tengo un equipo maravilloso que puede ser que yo les pueda plasmar todo lo que es la parte de decoración, de diseño, colores, texturas, la parte final. Y hay cosas que ellas me tienen, los cortes, porque los alucino, los cortes. O sea, los cortes y elevaciones las alucino porque me cuesta ponerme en esa. Yo Y soy claro. arquitecta, entonces ponerme en otra dimensión, pero he aprendido. Entonces todo eso he aprendido con el tiempo, ¿no? Y. Perfecto. Me encanta tu historia. Es súper inspiradora, de verdad. Bueno. Gracias por compartirla. Sí, porque en realidad no quiero fingir lo que no soy. Lo que yo soy una persona de trabajo y de mucha experiencia, Me encanta. ¿no? Muy bien. Hablemos un poco de ese trabajo y de esa experiencia. ¿Cómo nació Casa Design? Tengo que decir que es una de las tiendas de diseño más importantes que hay en el Perú, ¿cierto? Es Yo lo digo correcto. como diseñador y yo he crecido y me he formado con esa referencia porque la calidad de productos que ustedes tienen es top. Entonces, cuéntenos un poquito cómo nació, por favor. Bueno, Casa Design nació producto de también otra de mis locuras. Yo tuve una época, hace más de 10, 15 años, que hubo un boom inmobiliario muy fuerte en Panamá. Yo tengo un amigo Okay. querido allá y una pareja de amigos muy queridas allá que iban a poner Casacor en Panamá. Okay. María Luisa Aramburu, muy amiga mía. Y ella sabía que yo había participado ya casi 12, 15 años o 12 años en el Perú. Entonces me dijo: yo tengo una obra social que quiero recaudar fondos, por lo tanto me voy a meter a Casacor. Quiero ser yo la que traiga Casacor a Panamá. Yo, como comprenderás, y le dije: maravilloso, una manera de poder hacer una obra social. Siempre Casacor tiene atrás una obra que aporta y que apoya. Entonces, pero me dijo: pero explícame, porque ando en la luna, no sé qué cosa es Casacor. ¿Te podrías venir a Panamá? Perfecto, me fui a Panamá y di una charla, me acuerdo, en el Marriott, donde fueron 100 arquitectos. Wow. 100 arquitectos, ella convocó, porque tiene un poder de convocatoria impresionante, en un salón del Marriott, y yo agarré el micro y les conté lo que era. De eso dependía que yo convenciera a este gremio allá para que quieran entrar a Casacor y la apoyen a mi amiga. Bueno, y de pasadita me invitaron a mí para que yo participe. Yo me vine desde Lima con arquitectas, carpinteros, marmoleros, todo, porque en Panamá no había nada. En ese momento no había nada. Entonces traje todo el contenedor y ese. Entonces, lógicamente, mi espacio en Panamá era muy moderno a comparación de lo que ellos tenían. Era un mundo un poquito más gringo, ¿no? Un poquito más country, todo era mucho más clasicón. Y yo hice un ambiente bien moderno, lo cual me trajeron muchos clientes. Entonces, yo viajaba mucho a Panamá y Panamá tenía un mercado libre. Y había muchas cosas importadas. Entonces yo cada vez que iba a Panamá me traía una lámpara, me traía un florero, me traía cosas que no habían en Lima. Y las ponía en mi oficina. Y se las colocaba a mis clientes.
O estaba decorando algo y me decían, hoy tráeme por favor lámparas, tráeme un cenicero de Hermes, tráeme eso. Y eso sí había ya, en Lima no había. Entonces comencé a traer. Entonces me di cuenta que había un mercado. Me mudo de mi oficina a este showroom en Conquistadores y hago un showroom para mis clientes, para el que subía a mi oficina y viera el primer piso cómo estaba decorado. Como Cómo puerta lo iba a quedar. cerrada, ¿no? Puerta cerrada, totalmente. Además, la licencia era puerta cerrada. Entonces la gente tenía su cita a las 3 de la tarde, llegaba a un cuarto para las 3, se sentaba abajo, veía, miraba, qué lindo, qué bonito, que a mí me encanta. Después iba con una amiga. Esto que era un showroom para mis clientes, me comencé a quedar sin muebles, porque, ay, te compro el sofá, te compro la mesa, te compro la lámpara, que yo lo había traído cargando para decorar mi sala. Entonces se me ocurrió la idea, ¿por qué no lo hago showroom al público? Pero la licencia era complicada. Era licencia a puerta cerrada, entonces tenía que ser a puerta cerrada. Entonces se convirtió de ya una pequeña inauguración de esta tienda a puerta cerrada para los clientes y ya hice importaciones. En ese momento todavía no había muebles italianos en Lima, no se importaba nada, solamente importábamos por cosas chicas, lo que era manejable económicamente, porque tampoco vas a traer muebles que nadie te los va a comprar. Entonces yo diseñaba todo. Yo diseñaba mis sofás, mis mesas, fabricaba todo en Lima y los accesorios los traía. Así comenzó Casa Design, que ya tiene 14 años más o menos, creo que 14 años o 12 años más o menos. Así comenzó en la primera tienda, después abrimos una segunda tienda en Chacarilla, Linda. mucho más grande, porque esta que había comenzado de oficina no podía crecer. Y comenzamos a tener representación desde muebles de outdoors, que nos invitaban, ya que, o sea, la gente, la tienda tenía muy buen prestigio. Entonces comenzaron a llovernos, todos esos que nosotros nos rogábamos, que nos dieran presupuesto y que nunca nos contestaban, nos comenzaron a tocar la puerta. Y comenzaron a venir miles de proveedores italianos, españoles, suizos, alemanes, belgas, bastantes. Y nosotros seleccionamos lo que iba a mi estilo de diseño, porque hay cosas que yo, por más que tuvieran mucho éxito en el extranjero, no plasmaban mi estilo. Por más que me decían, pero vas a vender un montón, pero no es mi estilo. Entonces puede ser que sea el estilo más masivo, más no el mío. Entonces yo comencé a escoger las líneas que quise representar. Y poco a poco comencé con proyectos, porque son muebles que no son baratos, son finos, italianos. Y después ya comencé a traer para la tienda. Y después comencé a traer para la tienda de Chacarilla, que era grande, que le he tenido 10 años. La acabamos de cerrar con mucha pena en diciembre, porque van No a aparecer. sabía. Sí, porque van a parece que van a construir un edificio. Y era un local alquilado. Pero de repente, si construyen el edificio, regreso al primer piso comercial. Pero yo creo que en este momento de cuarentena ha sido súper caído del cielo. La verdad que sí. Por dos tiendas cerradas, ¿no? Sí. Y me mudé de esta original de Casa Design a otra, al frente, a una cuadra mucho más grande. Entonces ahí es donde estoy ahorita. El segundo piso son mis oficinas de diseño con todos mis arquitectos, donde hacemos proyectos. Y el primer piso es la tienda, donde tengo las marcas de representación, que constantemente hago el lanzamiento de marcas. Ponte, iba a ser en marzo la de Casina. Hace 2 años fue la de Bebe Italia, hace 3 o 4 años fue de Galotti, Matsuoka. Entonces hacemos los lanzamientos para que la gente pueda entrar y ver las marcas que tenemos, ¿no? Básicamente comenzó jugando, como te digo, yo trayendo cosas de Panamá y al final terminó siendo una tienda, ¿no? Genial, Es un me super encanta. showroom, ¿no? Sí, yo conozco el último showroom, fui con una clienta, de hecho pienso que compramos algo de exterior en tu tienda hace un par de años y me encantó la nueva, la que tienes en el segundo piso de la oficina, muy linda, muy linda. Sí, linda, linda, ¿para qué? Hubiera sido ideal que fuera el doble de grande, pero tú sabes que en Conquistadores las tiendas no son grandes, pues son No, chicas, son olvídate. dos tipos boutique, pero lo que sí tengo es que en el segundo piso tengo el showroom, abajo es el showroom y arriba está la oficina donde tengo todas las marcas para atender a los arquitectos también, porque yo les doy servicio a los arquitectos para que ellos puedan importar para sus proyectos, no necesariamente mis proyectos, proyectos de arquitectos y diseñadores, porque tengo la representación de estas marcas tan finas, ¿no? Estoy Genial. encantada con lo que hago, me Sí. encanta lo que hago. Yo, si se Me dicen que no siente. trabajo tanto, pues soy workaholic.
yo gozo con eso, gozo, estoy feliz. Sí. Y cierto, yo creo que eso es lo que te ha... Después se fue un poco la señal. Ahí está, ya. Estamos, mira, hasta ahora estamos súper bien. Ha sido un pequeño 2 segundos que ha habido una interferencia, pero súper bien. Estamos bien. Sí, Sí, seguimos acá. me aterré, pero ya otra vez. No, tranquila. Ay. Y bueno, con esto de la cuarentena, creo que uno tiene reinventarse, porque lógicamente, ya, y recién están arrancando las fábricas en Italia también, y en España también, entonces voy a regresar un poco a apoyar a todo lo que es la industria nacional, lo que antes yo hacía, ¿no? Trabajar con toda mi gente, con todos mis artesanos, que también necesitan porque han estado parados. Entonces, Claro. es un poquito dar el servicio a todo el artesano peruano, los carpinteros, los diseñadores, los tapiceros, ebanistas, que son ahí de primera, de primera. Ahí de primera. Entonces, estamos comenzando para poder contar con stock inmediato, ¿no? Tratar de dar trabajo acá, mientras que las fábricas fuera comienzan a reimplementarse y abrirse, ¿no? Ya felizmente las de Italia abrieron hoy, el día de ayer, el 4, ya nos Okay. avisaron que arrancó la producción, pero nunca sabe si es que paran, porque si viene otro Cierto. rebrote, van a tener que volver a parar. Entonces, eso va a ser un poquito, entonces no quiero estar un poquito en el teje y maneje, entonces quiero seguir produciendo todo lo que yo hacía antes, ¿no? Diseñaba mis mesas, los sofás, los fabricaba, hacía todo. Lo que me faltaba eran accesorios. Entonces, estoy encantada porque he tenido tiempo ahora en este tiempo que hemos estado solos y he tenido un poquito más de espacio para poder diseñar y imaginarme cosas nuevas. Bueno, entonces vamos a esperar gustosos del lanzamiento virtual de Casina, las novedades que tenga Casa Design. Yo te sigo desde que comenzó mi carrera porque tengo que ser honesto, eres uno de los referentes más grandes que hay en el diseño en Perú y te lo Y tengo que decir. Y te esta agradezco entrevista es un homenaje a eso. Todos los que mucho. están viéndote lo saben y te seguimos y te admiramos. Así que encantados. Mari querida, ¿algo más que quieras compartir sobre ti, sobre el trabajo que estás haciendo? Mira, yo creo que compartir sobre mí, no, de repente dar algún mensaje a la gente que me está viendo, Por ¿no? favor. Decirle simplemente que uno te agradezco, Rory, que por segunda vez me hayas invitado, Un ¿no? placer. Y yo creo que más que nada es un mensaje de vida, como yo digo, más que mensaje de decoración y de tips y de todo, porque por todas partes tenemos tips y cosas de decoración, porque el que menos se está reinventando y está en y está en las cámaras. Yo creo que simplemente quiero decirles de que ahora que salgamos al mundo seamos muy conscientes, muy responsables, porque si no esto va a seguir, la bola no va a parar. Y acordémonos que la caridad comienza por casa. Ayudemos a la gente que está alrededor nuestro, que está afectada, que nos necesita, más que nada en nuestro país tipo Perú, que es un país que hay mucha pobreza todavía. Entonces tenemos que apoyar, ser solidarios, dar la mano con todo aquel necesitado. Si no nos apoyamos entre todos y cada uno vela con su pañuelo, no va a salir el país adelante. Entonces necesitamos de eso. Y lo único que les digo es, porque esto es un mensaje mundial, todo el mundo está afectado. Hay que Totalmente. poner el hombro, ajustarse los cinturones, bajar los gastos y bajar las velas y seguir la tormenta con las velas bien bajitas. Cuando ya venga la calma, levantaremos las velas otra vez a volar. Les puedo decir y les deseo la mejor de las suertes y que sigan sanos todos. Quédense en casa todavía. Muchas gracias. No nos vamos todavía porque me han mandado unas preguntas. Lo primero Las que que quiero quieras. decir es que Romina, que creo que es tu hija, Sí, ha Romina. puesto que eres súper ordenada. Ve que llego a su casa y comienzo, ella tiene tres hijos y un perro. Y cuando yo Ok. veo mi seccional maravilloso, con su mesa tipo de Vital, su mesa de Vitalia y su mueble de Vital, y tiene a los perros y a los niños encima, me quiero morir. Entonces ya le por lo menos va a hacer una funda gigante donde pueden caminar los chicos y el perro sobre sus muebles lindos. Ya saben cuando yo llegué, está todo en su sitio ordenado.
Es un sentimiento que solo los diseñadores que sabemos de marca Es entendemos. tremendo, la parte estética, me dice, pero mamá, ¿qué importa? Es como dice, pero mamá, ¿qué importa? ¿Están felices los mis hijos? No, enséñales, enséñales. Bueno, ahí trata mi marido, me dice, no te metas. Y no hago caso, pues ya, ya me estoy acostumbrando, poco a poco, poco a poco. Qué chistoso. Mira, nos manda una pregunta, Sisi Conti, nos dice, Mari, tengo 49 años y hace un año decidí cambiar mi vida y cambiar para hacer lo que me gusta, que es diseño de interiores. Maravillas. A ver, no se ve la pregunta completa, pero me imagino que pregunta, ¿qué le recomiendas? Que a sus 49 años decidió hacer lo que le gusta. Mira, yo 49 años, qué joven eres. Yo tengo mucho más que tú. Ya me ha dicho Jesús que no diga mi edad, pero podría decirlo. Te Por quedan 20 favor. años más por delante para trabajar y hacer tus sueños. Y si estás persiguiendo un sueño, algo que te ha gustado toda la vida, lo vas a hacer maravilloso. O sea, simplemente hay que hacer las cosas con pasión. Es la única manera de seguir adelante. Y lo vas a lograr. Qué lindo. Y Es que viaje verdad. mucho, si tiene las posibilidades, que viaje mucho. Y si no puede viajar, para eso está virtualmente ahora todo, ahora todas, hasta las ferias son virtuales, ¿no? Es Entonces, verdad. hay que alimentarse no de lo que hay a tu alrededor, sino de lo que hay fuera de tu zona de confort. ¿Verdad? Eso es Bruno importante. Pérez nos pregunta, nos dice, ¿qué recomiendas a las marcas que recién están comenzando? A las marcas, ¿marcas Sí. de qué? En general. De diseño de interiores. Bueno, las marcas de diseño interior, yo lo único que les digo es, si arrancan, tienen que arrancar bien, con calidad. Porque, como dicen, el radio Bemba es el mejor radio. El que dices, qué lindo el mueble, qué lindo el sofá, qué cómodo y el precio regio. Pero si tú haces un mueble lindo y al mes o a los 2 meses te rompe, te va a durar el negocio un año. A toda marca nueva, lo primero es calidad, Muy diseño, bien. ¿no? Y confort. Esas tres cosas. Calidad, diseño y Y confort. Me confort, encanta. ¿no? Tiene que ser así, porque si no, no va a durar tu marca. Las marcas duran a través de los años por calidad. Dime tú, Churliza, los rematan los muebles y dicen, este es un mueble de Churliza. Churliza hace 100 años cumplió. Y hasta el día de hoy te dicen, Wow. este mueble es de Churliza, porque sabías que la fabricación del mueble era maravillosa. La madera que usaban adentro era caoba, los resortes eran importados, italianos. Entonces, todo la confección era maravillosa. Entonces, no se va a desarmar ni en 80 años, ni en 100 años. Lo cambias, lo recapizas. La calidad es muy importante. Por El eso que los consejo de muebles una grande. cuestan, que los muebles que tienen calidad cuestan más. Dice, ay, pero Totalmente. fulano de tal me vende el sofá a la mitad. Pero qué cosa hay adentro, lo sabrás con el tiempo. Uy, yo tengo unas anécdotas de cuando era nuevo y decía, no, vamos a El Salvador a comprar los muebles. Ay. No, no, sin desmerecer, mira, mira, ¿sabes? Totalmente. Hay grandes ebanistas, pero si Hay vas por grandes. precio, estás equivocado. Si vas por calidad, sí lo encuentras. Es ¿Entiendes? verdad. No encuentras calidad en los sitios más increíbles. Por precio encuentras en cualquier parte y no va a durar nada. Es verdad. Muy Eso bien. es muy Bueno, importante. ya activé los comentarios y hay muchos. Dicen que ahí Romina dice que eres una trome. Ay, qué lindo. Es mi fan. Ella trabaja conmigo. Ella es abogada. Ella es abogada Oh. y con maestría y todo. Pero tuvo un año sabático cuando salió embarazada y la traje para que me ayudara y nunca más salió. Es un bichito el diseño que cuando te pica no lo sueltas y a No lo ella no lo suelto. deja. Y es la Muy bien, qué fan de lindo. Charles. O Sí, sea no hay que. mejor soporte que la familia siempre, ¿no? Exacto. Sí. Y es una trome. Además, maneja todas las marcas internacionales, se mueren por ella. Es una trome manejando toda la parte logística internacional. O sea, ella No, con sabe una su maestra tema. como tú. A mí dame para diseñar, no me hagas para importar ni nunca, soy pésima. Preguntan qué medidas estás tomando tú o considerando para los trabajos que haya después de esta cuarentena. ¿Has pensado en eso? Mira, ¿Noto mucho? justamente tenemos un chat, se llama Protocolo de Cuarentena, ¿no? Proyectos de cuarentena.
Y nos reunimos todos los días y hablamos todas las arquitectas, la gente de la y todo. Y justamente ya estamos un poquito por comenzar a despachar la próxima semana todo lo que se quedó pendiente de entrega cuando nos agarró la cuarentena. Ya aparentemente están permitidos los despachos, los deliveries. Entonces el protocolo que vamos a seguir es que la gente de despacho va, justamente estamos en esta adquisición de los mamelucos, de todo el protocolo les voy a poner su examen de COVID, de dejarte a todo el personal, vamos a tener el termómetro en la entrada, o sea, todo el protocolo para poder despachar los muebles como si fuera una persona de un hospital. Y después lo mismo va a ser cuando ya tengamos la oportunidad de abrir, nuestros clientes van a tener la tranquilidad que el protocolo dentro de la tienda. Acuérdate que una tienda de diseño y una tienda de decoración no es que van hordas de gente, quisiéramos, pero no es así. Va uno, entra un decorador con su cliente, por ahí va otro cliente, y si por ahí van 10 en el día, wow, ha sido un buen día, porque así es en el diseño, ¿no? Puede ser que haya muchas reuniones de trabajo, de proyectos, pero clientes para tiendas con muebles finos, no es. Entonces tampoco va a haber una afluencia que te vas a, perdón, disculpe, pase usted, eso no va a pasar. Entonces a la ¿Te gente que venga, imaginas? A la gente que venga se le va a dar todos los protocolos de higiene y de protección que va a necesitar y la tranquilidad que nuestro personal va a estar preparado de esa manera. Y estoy seguro que no va, pero estamos haciendo un e-commerce bueno, cosa que nunca lo había hecho. Teníamos solamente imágenes de cosas de Casa Design, pero ahora sí va a ser, estamos preparando esa página de e-commerce para poder pedir si quieres. Hay gente que es muy aprensiva, no le gusta, tiene miedo y respetamos eso más adelante, lógicamente, y que va a poder pedir lo que quiera por internet. Ahorita nuestra página es lo que tenemos en stock, pero después con todos los contenedores que están por llegar, que ya deben estar por llegar. Todo eso lo vamos a colgar en redes para que la gente lo pueda pedir o los arquitectos y diseñadores sepan que tienen ese mobiliario disponible a ellos, ¿no? Para sus proyectos, para que no tengan que estar correteando por tiendas. O sea, eso es una facilidad. O sea, toda esta reinventiva nos va a hacer que estamos ahora mucho más tecnificados, ¿no? Y vamos a tener que salir menos de casa también, ¿no? Muchas de mis arquitectas van a trabajar en casa también, porque tienen su familia que no va al colegio. ¿Qué haces? Ay, sí, es sí, pues. Mari, por aquí Entonces, preguntan, ¿cómo crees que va a afectar esta crisis a las empresas relacionadas al diseño? ¿Y cómo poder salir de esta posible crisis futura, digamos, ¿no? mira, primero hay que rezar, porque no nos queda otra más que rezar. Esto no hay una estadística, nunca se ha visto, ha sido primera vez en la historia de lo que hemos vivido en los últimos 100 años, o sea, pero yo creo que de todo vamos a salir. Hemos tenido momentos difíciles en nuestro país. Yo ahora estoy hablando del Perú, momentos de terrorismo, momentos que tú decías, esta no salimos. Y hemos salido. Somos muy fuerte, de mucho aguante y muy trabajador. Un poquito también medio irresponsable, porque no obedecen mucho, somos muy latinos en ese sentido de hacer lo que nos da la gana, pero ahí están sus consecuencias. Yo creo que vamos a tener que trabajar fuerte. Va a afectar muchísimo y nuestro rubro es un rubro que va a estar bien afectado, porque lógicamente cuando no tienes que comer no va a cambiar el tapiz, hay que ser realistas, ¿no? Pero hay proyectos que sí siguen, es que va a mudar, que se ha comprado un departamento, que está a mitad y va a querer seguir comprando porque tiene el dinero de la casa propia. Entonces quiere seguir arreglando su casa. Entonces siempre cada día va a haber clientes para todo. Pero lógicamente va a bajar. Tenemos, como te digo, aguantar para disparar en 21. Estar preparado. Y simplemente no tengo una bolita de cristal, pero yo creo que tengo, pero sí tengo mucha fe. Y eso es Me importante. encanta, es verdad. Hay mucha gente que te está mandando besos, que te está saludando, entre ellos está Erika Zielinski con nosotros, la querida y la Erika, qué escritora. linda. Sí. Tenemos a Verushka Pino, una realtor de aquí de Miami, que está también siguiéndonos, y nada, muchos dándote sus Qué bonito. muestras de cariño, y de apoyo, digamos, y de respaldo hacia ti. Perdóname, ¿qué? Tranquila, son segunditos nomás que se para un poquito.
También están desde Italia. A ver, coméntenme desde dónde van para que Maris sepa dónde, desde dónde están conectados, chicos, por favor. Y Mari, tranquila, es un poquito de... Besos desde Miami, tranquila. Gracias. Nos vemos pronto. Chao. Pudo compartir con nosotros sus palabras, su mensaje en esta cuarentena. Como saben, a veces la señal no ayuda mucho, pero ha sido una entrevista súper, súper linda. Nos ha permitido conocerla un poco más. Nos ha permitido saber un poco más de cosas sobre ella que en la primera, para los que asistimos, no pudimos conocer. A los que están mandando sus preguntas, mil disculpas, pero la conexión se cayó. Ya nos pudimos despedir de ella. La entrevista ha estado completa. De hecho, nos hemos extendido un poquito más. Así que gracias a Mari. Un beso desde aquí, desde Miami, para ti, para tu hija tan linda. Y pues, nada, quiero aprovechar antes de irme para contarles que el día de mañana tenemos a la gran... ¿quién está mañana? Vanessa Matas desde España, desde Mallorca, España, está la gran diseñadora Vanessa Matas. Quiero invitarlos también a que visiten nuestro canal de YouTube, donde están todas las entrevistas ya colgadas y listas para verlas completitas. Pueden escribir Diseño en Cuarentena o Jesús Pacheco en YouTube y ahí les van a salir las entrevistas. Está súper fácil. Y adelantarles que Diseño en Cuarentena está evolucionando. Para la semana que viene tenemos grandes cambios y grandes novedades con personalidades súper, súper top del mercado. Y pues de ahí les voy adelantando de a pocos, ¿ok? Muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy a Diseño en Cuarentena. Y nos vemos el día de mañana con Vanessa Matas desde España. Gracias.